Continuamos con todos ustedes. Más temprano hubo un reporte cerrado a la ribereña en el sector Santo Domingo. No tienen agua, dice el colega Humberto Ambrosino. Y tampoco tienen gas, que es un tema con gas. Pero aprovechamos que está Carlos Castañeda, gerente operativo exterior. Ese es el cargo exactamente. Ese es el cargo. De Hidrolara, aunque le toca a los municipios foráneos, entiendo. ¿Qué pasa en Santo Domingo? Bueno, ahí... Buenos días, disculpe. Buenos días, gracias por la invitación. En Santo Domingo, bueno, tenemos una situación complicada en el tema del suministro de agua potable, producto bueno, de algunas fallas que hemos tenido en el tema de los pozos de Titicares. Este sector, al igual que parte de La Caruceña y José Félix, gran parte de la zona del oeste. Hablando del noroeste, sureste de la ciudad. Depende, bueno, de nuestra fuente de producción ahí en Titicares. Hemos tenido bastantes fallas, pues igual como ha ocurrido en gran parte de la hidrológica. Yo comentaba en estos días que era importante poner los puntos sobre las íes. En el tema de la hidrológica que nosotros tenemos y por qué tenemos esa hidrológica, ¿no? En el tema operativo, pues nosotros no es un misterio ni algo oculto. Nosotros todos estamos padeciendo esa situación, como más que como funcionarios de esta institución, nosotros también somos usuarios. Y bueno, y la realidad es que lo que está ocurriendo hoy es producto de una desatención que hubo durante muchos años y que es difícil que nosotros podamos, en menos de 10 meses que tenemos asumiendo cargos de dirección dentro de la empresa, poder solventar una falta de desatención de más de 10 años que nos dejaron el 10 por 10, ya no es el 9 por 9, el 10 por 10. Sí, yo, fíjate, el último mantenimiento preventivo que se hizo dentro de la empresa, los equipos, fue en el año 2008, del año 2009 para acá. La partida 2008 gobernaba el último Falcón, año del, el último año del comandante Reyes. Ya cuando entra Henry Falcón a la gobernación, lo primero que hizo fue volar la partida presupuestaria para el tema de los mantenimientos preventivos. Obviamente al no hacer mantenimiento preventivo a los equipos, va a llegar un momento en que se genera lo que tenemos hoy, pues, o sea, durante estos 8, 9 años, lo que estuvimos haciendo nosotros fue mantenimientos correctivos. Se dañaba un equipo, bueno, atiéndelo. Llegó un momento en que prácticamente se genera una reacción en cadena, ¿verdad? Y tenemos la situación complicada que tenemos hoy día. Si tú le sumas a eso la espiral inflacionaria en la que estamos sumergidos todos, entonces resulta que atender solamente un equipo, bueno, te pongo un ejemplo. Ayer estuvimos nosotros en la represa Los Quediches. En Carora. Que se callaron unas guayas, una cuestión. Se reventó una guaya de la balsa de succión y la balsa se desplazó. Volver a ubicar la balsa en su sitio, ayer estuvimos haciendo la inspección. Hay que hacer unos trabajos ahí de obras civiles, reconstruir unos anclajes. Pero solamente esa inversión ahí, estamos hablando de cerca de 50 millardos de bolívares para atender ese caso. Si lo atendiéramos nosotros solo con nuestra recaudación, estamos hablando que deberíamos destinar la recaudación de 16 meses aproximadamente. Solamente, ¿en todo el estado o solamente en el municipio de Torres? No, la recaudación, de todo el estado, de 16 meses, solamente para atender el caso del municipio, del caso de Los Quediches, el problema que tenemos en Los Quediches. Entonces, bueno, estamos hablando de que para atender estos casos, entonces requerimos obviamente de un auxilio financiero de otras instituciones. En este caso, pues, nuestra jefa inmediata, que es la almiranta Carmen Meléndez, que está abocada, pues, a solucionar el tema del agua. De hecho, se nos eran instrucciones de que debemos atender todas estas problemáticas de manera inmediata, pues está abocada también a ubicar los recursos necesarios para atender esta situación. Como de hecho hoy vamos a comenzar a atender ya el caso de Los Quediches. Es importante informar a la gente de Carora, a la gente del municipio de Torres, que ya luego en la inspección de ayer se articuló con la empresa de Moca y hoy, bueno, estaremos en el sitio ya para comenzar a hacer los trabajos. ¿Asume Moca la parte operativa que para este proceso, este evento? En este caso específico va a haber una alianza con Moca
para resolver esta problemática. Sin embargo, no implica que va a ser IMOGA quien va a estar atendiendo todos los casos de operativos hidrolara. En este caso particular, luego de una mesa de trabajo que estuvimos haciendo el día de ayer, pues... ¿Podría usted explicarnos el tema? ¿Se desprendió la guaya de la balsa? O sea, graficarlo, ¿por qué no? Ok, te explico. En el caso de la succión, donde trabajan los equipos, hay una balsa de succión que está aproximadamente 80, 90 metros de la borda de la represa. Esta balsa se sostiene con dos guayas de succión. Realmente son cuatro, pero habían dos que habían fracturado hace algún tiempo, ¿verdad? Y tenía dos guayas de succión que sostenían la balsa. Una de las guayas cedió y cedió el anclaje de esa guaya. Al ceder, pues la balsa se desplazó, producto del viento, ¿verdad? Aquí conseguimos, Nixon, por favor, disculpa, que ya conseguimos la imagen. Por favor, vamos a poncharla acá. Ahí la tenemos, la imagen. Exacto. ¿Podría explicarnos eso, por favor? Fíjate, en ese caso, esta foto, no, me imagino la conseguiste por internet. No estamos hablando de la falla que existe. Ahí se observa que hay una falla porque hay parte de la balsa que está hundida, ¿sí? Uh-huh. Eso no debe ocurrir. En este caso la balsa está desplazada, si ves a la imagen, hacia el lado derecho de la imagen, se desplazó la balsa, producto de que la guaya del lado izquierdo pues cedió y la balsa se desplazó con el viento. Al desplazarse, toda esta tubería que tú ves aquí fracturó. En todo la tubería el a mano izquierda del a mano derecha de la pantalla de televisor. Exacto. Para fracturó y las bisagras que sostienen toda esa estructura pues se dieron también. Que es como esto, pues. Exacto. Hacia la, lo que sea, en la imagen no se ve la balsa completa, ¿no? La parte completa del puente. A ver si podemos. Okay. No, eso es lo que tenemos nada más. Sí. Ahí al final, donde está la balsa, es donde están los equipos de succión, donde hay la sumergencia necesaria para entonces poder extraer el agua y trasladarla. Bueno, hay que hacer unos trabajos ahí de obra civil, unos trabajos mecánicos que, con el favor de Dios, esperamos comenzarlos hoy. Y se tiene estimado un aproximado de 5 o 6 días de trabajo continuo en el sitio para poder resolver la problemática. Ok, entonces esto es lo que dije. La vida útil de esa represa. Fíjate, ¿lo tienen cuantificado? No, eso nosotros como tal no administramos las represas. Las represas dependen de, en este caso, del Ministerio de Ambiente, ¿no? Y son los que cuantifican la vida útil de ellos. Ellos nos giran a nosotros las políticas, las instrucciones. Cuando hay tiempo de sequía, ellos nos orientan y nos indican que debemos apagar los equipos precisamente para garantizar que la represa mantenga sus niveles adecuados. Okay. ¿Sí? ¿Estamos hablando de cuántos metros? Estamos hablando, en este caso, los equipos están ubicados a aproximadamente 20 metros de sumergencia en donde está la balsa, los equipos de succión. ¿Sí? Ahora... ¿cuál es el nivel de profundidad del embalse? Eso sí, no, en este momento no lo manejamos. Sé que hay unos buenos niveles, o sea, no estamos en una situación crítica. Qué succión, bueno. ¿Sí? Bueno, este es el caso del municipio Torres, pero te decía que en la parte operativa, a nivel general, uh-huh, es bueno que nuestros usuarios entiendan que estamos en una situación de verdad complicada, producto de lo que te decía, que una desatención al tema. Amigo, una pregunta y quisiera una respuesta taxativa. Uh-huh. ¿Es culpable Falcón del desastre hidrolara hoy día? Claro, claro que es culpable. Él y ¿Por qué? Por lo que te digo, mira, nosotros estuvimos no indagando, la información nos llegó obviamente porque estamos administrando en este momento la empresa. Pero, por ejemplo, en el tema de publicidad y mercadeo se invirtió más recursos que en el tema operativo. Entonces, ¿cómo explicas tú que una empresa de ese... ¿En serio? O sea, esos números están ahí, esos son auditables, son públicos, o sea, notorios, están ahí. Por ejemplo, se utilizaba la procesión de nuestra Virgen, de nuestra patrona, la Divina Pastora, uh-huh, para hacer unas inversiones increíbles en el tema de publicidad y mercadeo. Igual se utilizaba
la procesión de la Virgen en el municipio Jiménez para hacer inversiones increíbles en el tema de mercadeo. De cuando tú ibas a ver, bueno, la tarimita que tenía Hidrolara, ni siquiera era Hidrolara, pues era o del INTI o de otra institución, entonces ahí estaban los trabajadores de Hidrolara. Hace mucho tiempo que ni siquiera se mandaron a hacer chemín identificativa a la... ¿Y la responsabilidad es de quién? Obviamente, ¿de la presidencia? Obviamente, de la en este caso, de la presidencia de la empresa, que es quien administra las responsables. La cuenta de administrar los recursos. Ahora, ahí hay otro tema, que es que si recordamos un poquito, entonces ahí teníamos, tuvimos durante un tiempo un presidente que era de embuste, que era encargado, porque realmente quien seguía administrando los recursos de manera ilegal, ilegítima, irregular, era la cuñada de Henry Falcón. Acuérdate que el tribunal administrativo ordenó la separación del cargo de Adriana Díaz de la presidencia, producto de su negligencia, de su falta de atención a la comunidad, etcétera, etcétera, como resultado de una denuncia que hicimos nosotros en aquella oportunidad al Consejo Legislativo. ¿Nosotros quiénes? Lo que pasa es que yo vengo de la organización sindical de los trabajadores de Hidrolara. Antes de asumir la gerencia, vengo de ahí. Y cuando éramos sindicato, pues denunciamos eso en todas partes. Y quien nos escuchó en su oportunidad fue el Consejo Legislativo. El Consejo Legislativo abre una averiguación y le ordena al tribunal, entonces, bueno, separar a esta señora del cargo. Sin embargo, ella se separó de utilizaron un presidente ahí de embuste. Sí, ya me acuerdo, entonces hubo como un vacío de poder que no fue como... Sí, no fue vacío realmente, ella siguió administrando todo y bueno, y nos entregó el desastre. Tenemos que ir a la pausa. Al regreso más información, la audiencia está preguntando, queremos y necesitamos que le respondan. Ya venimos.